Bienvenidos a un nuevo capítulo de Te Respondo en 15 segundos. Vamos con las tres preguntas de hoy que tenía pendientes. Y os recuerdo que si tenéis más preguntas, me las podéis dejar por direct y responderé pues, a las próximas preguntas en futuras entregas, ¿de acuerdo? Sin más dilación, os voy a enseñar las preguntas para ahí si las veis, ¿vale? Y el usuario que ha dejado la pregunta, ¿de acuerdo? Y vamos a proceder a contestar a ellas. A la primera pregunta, ¿realmente no deberías introducir nada preentrenamiento si te vas viendo con buenas sensaciones entrenando? Sí que es cierto que para maximizar el rendimiento, según también que ciertos casos, el consumo de carbohidratos debería priorizarse en lo que es en torno al perientreno, ¿no? Es decir, el periodo comprendido entre el entrenamiento, antes del entrenamiento y después del entrenamiento, preentrenamiento, intraentrenamiento y postentrenamiento. La opción postentrenamiento siempre va a ser la más interesante de cara a la resíntesis de glucógeno. Tienes mayor receptividad a la insulina después de haber entrenado intenso con cargas y va a permitir una mayor recuperación, ¿de acuerdo? Luego, durante el intraentrenamiento no metería nada realmente a no ser que sean sesiones muy largas, muy intensas y que tengas una alta demanda de carbohidratos, por ejemplo. Entonces ahí sí que sería una buena opción introducir carbohidratos de asimilación rápida. Por ejemplo, como la maltodextrina o la amilopectina, que soy muy fan, sobre todo la de patata. Y preentrenamiento no tiene, puede marcar una diferencia, pero según también qué tipo de hidrato, porque a lo mejor hay algunos hidratos que te pueden producir más letargia que otra cosa, incluso de cara a ir a entrenar. Entonces, quizá no sea la más adecuada. En cualquier caso, si tú ahora mismo, entrenando en ayunas, te vas viendo con bien de rendimiento, no tienes por qué introducir una comida preentrenamiento, sigue haciéndola así y ya está. Si vas bien a nivel digestivo, si vas bien, en general no tienes por qué hacer nada extraño. Sí que soy muy partidario de introducir electrolitos antes de entrenar y principalmente sodio. Ocurre una cosa, que cuando vamos deshidratados, ¿vale? Y entiéndase deshidratado por un desequilibrio osmótico electrolítico, por falta de sodio principalmente porque nos quincamos a beber agua, agua, agua en ayunas y pensamos que esa es la solución para realmente hidratarnos. Y cuando empiezan a aparecer síntomas, como por ejemplo cefaleas, dolores de cabeza en cristiano, náuseas, ganas de vomitar, ¿vale? O mareos. Si aparecen ese tipo de situaciones es porque realmente estamos deshidratados. Y lo intentamos solucionar bebiendo más agua, más agua, más agua. Al final nos podemos causar incluso una hiponatremia. Entonces, lo que ocurre realmente es que hay un desequilibrio electrolítico, ¿no? Un desequilibrio osmótico. Y es por falta de sodio, ¿vale? Que es necesario para muchas funciones y en este caso también para hidratación. Un correcto balance entre agua, sodio y la bomba sodio-potasio, ¿de acuerdo? También el sodio es fundamental de cara a la congestión muscular, de cara a fijar el glucógeno al músculo para que pueda ser utilizado durante este tipo de entrenamientos de alta intensidad y corta duración, como son el entrenamiento con cargas. En fin, el sodio es imprescindible. Vas a congestionar mejor incluso también. Entonces, lo puedes introducir el sodio para entrenamiento, también intraentrenamiento, si son sesiones muy largas y sudas muchísimo, hay muchísima sudoración, épocas de mucho calor, etc. Y un consumo de 800 miligramos más o menos de sodio antes de ir a entrenar, por ejemplo, suele ir bien. Lo puedes introducir, por ejemplo, en forma de electrolitos, ¿vale? En cápsulas, también incluso en forma de bicarbonato sódico, que también puede ayudarte a aumentar el rendimiento. Y porque todo esté como debe estar, básicamente, no es que sea aquí la pastilla mágica, ¿no? Pero ayuda, ayuda, ayuda porque es algo que debe estar y normalmente descuidamos mucho. Y también tenemos la opción de introducir sal marina directamente, ¿de acuerdo? De mesa, común. Entendemos que la sal marina, la fórmula es cloruro sódico y un 40% es sodio, es decir, por cada gramo de sal marina estamos aportando unos 400 miligramos de sodio, ¿vale? Entonces yo te recomendaría que probases el sodio para entrenamiento y en esa situación y ya me contarás. Luego, no soy muy partidario de introducir por norma general drop sets, este tipo de sistemas de entrenamiento, series descendentes, super series, FST7 de Honey Rambot, ¿no? También es una de ellas, en el entrenamiento miofascial. Realmente pueden tener cabida en según qué rutinas, ¿de acuerdo? Y según qué tipo de objetivo. Para aumentar el volumen de trabajo al final de la sesión, por si te cuesta localizar el estímulo en un músculo, en un grupo en concreto, en un ejercicio en concreto, pues sí que pueden ser también una buena opción para aumentar el estrés metabólico en ese músculo y también producir una pequeña diferencia a nivel significativo en cuanto a ganancias de masa muscular, a nivel de hipertrofia. Pero por norma general, de lo que debes preocuparte principalmente es, lo primero, tener una rutina bien estructurada a nivel semanal, con un volumen de trabajo adecuado,
que sea que esté dentro de tu volumen total máximo recuperable y que entrenes lo primero correctamente, pero correctamente de verdad, intenso, intenso de verdad y sobre todo que apliques el principio de sobrecarga progresiva, que es el más importante de cara a progresar los entrenamientos a nivel de hipertrofia, que es básicamente que con el tiempo vayas moviendo o más veces o más intenso, es decir, más pesado. ¿De acuerdo? Eso es lo que debe preocuparte principalmente. Luego, en según qué otro tipo de cuestiones y de escenarios, también me parece interesante el tema de introducir este tipo de sistemas de entrenamiento. Soy muy fan, por ejemplo, de las series descendentes y de las Myer Reps y de la FS, y del FS7. Por norma general, sería un tipo de sistemas de entrenamiento que introduciría al final como finisher de algún grupo muscular en concreto. Y los utilizaría principalmente en usuarios ya más avanzados que quieran limar aspectos muy concretos, algunos intermedios, y en según qué contextos también en algunos iniciados de ser necesario. Pero esto ya es algo más individual y que habría que ver muy al detalle. Y en cuanto a la frecuencia 2 en piernas y separar cuádriceps o isquios según el día. A ver, según qué contexto puede funcionar, ya que realmente hay casos en los que la frecuencia 1 realmente puede valer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podría ser una opción? Sí. ¿La más interesante y la más eficiente? A mi parecer, no. Realmente, por norma general, ¿de acuerdo? También habría que ver tu caso, Roy, pero por norma general debes centrarte en frecuencia 2 mínimo, y bueno, en pierna frecuencia 3, si entrenas intenso de verdad, no vas a poder hacer frecuencia 3, te lo digo yo ya. Frecuencia 2 y dividir un volumen, tener un volumen de trabajo total asimilable que pueda y recuperable, que te permita entrenar en intensidad adecuada y producir un estímulo necesario y suficiente como para permitir la hipertrofia muscular, dividirlo en dos sesiones y hacer que ese trabajo a nivel de frecuencia 2 sea un día cuádriceps e isquios y otro día, en la misma semana, cuádriceps e isquios. ¿Vale? Separar el trabajo y hacer así la frecuencia 2 de pierna. Y nada más, espero que os haya servido la información y nos vemos en próximas entregas. Dejad vuestras preguntas y espero que os haya servido y adiós, que se me cae la cámara, la lío.